Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en Minecraft, un nuevo capítulo en mi serie nueva de nuevo comienzo. Y me temo que hoy será un capítulo bastante corto porque tengo un montón de cosas que hacer, sobre todo buscar mi 3DS que no sé dónde se ha metido. Pero antes que nada, quiero hacer una cosa que me han sugerido en los comentarios y no sé por qué no se me ha ocurrido a mí mismo, porque sabía de este truquillo, por así decirlo, pero nunca lo solía utilizar. Y es que si coges un hueso y lo pones aquí, lo conviertes en polvo de hueso, que sirve para una cosa bastante peculiar y que me permitirá probablemente sobrevivir un día más, o quizás dos. Pero bueno, en este capítulo, que no será muy largo, ya digo, lo siento si esperabais una aparición larguísima mía en YouTube. En este capítulo lo único que voy a hacer es intentar avanzar un poco en cuanto a la hostia. ¡Ah, putas ovejas! ¡Dejad de... ¿Ah? Un tiro. ¡Dejad de romper mi cultivo, joder! ¡Malditas ovejas! Intentar avanzar un poco mi situación en cuanto a la construcción de la Torre Riven 2, porque, como podéis ver, de momento lo único que hay de la Torre Riven 2 es la idea y el nombre. El nombre es muy importante, el nombre es muy bonito y en realidad es lo máximo que podría haber hecho. Porque sin nombre una estructura no tiene sentido. Y... ¡au! Me estoy muriendo de hambre, literalmente. Pues no tiene sentido... No sé si me voy a morir en esta dificultad de hambre. No tiene sentido comer ahora y gastarme mi valioso pan para morirme en nada. Así que voy a gastar mis picos, que de hecho solo tengo una ahora que me fijo, para acabar un poco de piedra. Sí, se llama piedra. Porque necesitaré un montonazo de piedra para construir esto, este proyecto, esta torre inmensa. Voy a hacer un pasadizo de 2x2 porque son más cómodos de navegar. Y quería hacer algo, quería coger antorchas, sí. Antorchitas aquí, porque si no, esto se volverá oscuro enseguida y vamos a pasarlo bastante mal allí abajo. Así que... bajo el micrófono si quieres, sí. Estoy un poco distraído hoy porque... por varias razones que no voy a comentar hoy, porque no me apetece. Y... la principal es que se me ha roto el ratón. Y se me ha roto el pico también. Se me ha roto el ratón. Un ratón que me encantaba. Voy a coger... hostia, sí que tengo un montón de piedra. No sé por qué estoy haciendo esto, pero bueno, igual. Un ratón que me vino con el PC. Es un PC de Republic of Gamers. No sé si alguien la conoce. Es una marca tipo Alienware, pero de Asus. Y que no suben tanto los precios, pero son una pasada. El caso es que tenía un ratón que me vino con el PC, que es... ahora pues puedo decir el modelo, incluso si alguien me apetece googlearlo. Es el GX900 Mouse de ROG Asus. Es un ratón que no sé cuánto exactamente vale, unos 30 euros creo. No sé si vale más. Pero no es un ratón muy caro que digamos, pero es un ratón que me encantaba porque era muy versátil, era muy cómodo. Y tenía unas configuraciones que a las cuales ya me acostumbré hace tiempo porque... yo soy zurdo, juego con la izquierda, y para mí los ratones estos chungos guays me vienen fatal porque están pensados para gente diestra. Lamentablemente son así de nazis respecto a los zurdos, estos tipos. Y aunque mi ratón no fuera para zurdos, sí que se ha adaptado bastante bien a mi mano izquierda y estaba muy acostumbrado a sus configuraciones de botones, porque tiene un montón de botones y eso, en el WoW por ejemplo, y a su sensibilidad en los juegos como Call of Duty. Y ahora estoy usando un ratón muy malo de Logitech, que creo que valdrá como 2 euros, yo qué sé. No sé ni de dónde lo tengo, la verdad, lo tengo de toda la vida. Pero es un ratón malísimo, pequeñísimo. Experiencia. Hostia, no quiero coger experiencia porque me voy a morir. Bueno, da igual. Voy a coger experiencia. Es un ratón... bueno, yo siempre uso ratones con cable. No me gustan los wireless porque pierden un montón de tiempo de respuesta. Y cualquier milisegundo es importante cuando juegas a nivel profesional. Lamentablemente hoy no juego a nivel profesional, así que a mí eso no me importa. Bueno, sí que me importa, pero a nivel personal porque... porque sí, porque soy así de snob. Pero vamos, que a mí me importa mucho la sensibilidad de un ratón y... el ratón que uso ahora es un ratón típico óptico con la lucecita roja. De hecho, no lo podéis ver, pero levanté mi ratón para ver su lucecita ahí abajo. Lucecita. Y el ratón que usaba antes era un ratón láser. No confundir óptico con láser. Los ratones láser no tienen la lucecita roja, simplemente tienen un agujero negro ahí y tienen como dos mini bombillas que aparentemente están apagadas, pero sí que tienen un láser que es invisible. Y la verdad es que la diferencia de un ratón óptico a un ratón láser es enorme, la diferencia en sensibilidad al menos, porque ahora para moverlo
para mover la vista, tengo que mover un montón el ratón por la alfombra. Aunque sé que se puede configurar desde Windows, pero no es lo mismo, porque aparte yo tenía el ratón un botoncito arriba que podía cambiarme la sensibilidad con solo pulsarlo. De hecho, no tengo antorchas, así que me puede pirar de aquí. Y más aún, voy a cerrar eso para que no aparezcan bichos ahí. ¿Qué estaba diciendo? Que voy a romper esto. Joder, se me olvidó. Ah, que tenía un botoncito que podía cambiar la sensibilidad en tiempo real y eso me servía un montón en muchas ocasiones, en infinitas ocasiones. Y ahora tengo que prescindir de eso, al menos hasta que me compre un ratón nuevo. Y es que los ratones guays de estos valen una pasta impresionante. He visto el ratón este Transformer por 90 euros o algo así en una tienda aquí al lado en Worten. Y vamos, yo no puedo permitirme un ratón tan caro, joder, es que se pasan a veces con el precio, porque vamos, 90 euros por un ratón, ¿en serio? Para que luego se te rompa en un año, porque sí, logro obtenido, hornea pan, porque mi ratón, pues justo ahora tiene que cumplir un año por ahí, porque me compré mi PC en febrero del año pasado, y estamos en febrero de este año, obviamente, no estamos en el futuro de momento, aunque es cuestión de tiempo. Creepers, sí, no mola, voy a coger una espada. Como si fuera a matar a Creepers yo aquí con medio corazón de vida, Dios, me van a matar de un toque, tío. Joder. Justo tienen que estar en mi granja, voy a coger una espada y voy a intentar hacer lo que sea. Pero bueno, estoy sin ratón, así que estoy un poco deprimido. No estoy deprimido, al menos no por eso. Ni tampoco estoy deprimido realmente, simplemente estoy un poco triste. Y me apetecía grabar algo para desahogarme, para contaros mis pesares acerca de la rotura de mi querido ratón. Lo llamaba Eusebio. Para variar. No. No. No, 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 no. Coño. Venga, fuera de aquí. Fuera. Fuera, chucho. Jaja, lo he matado. Qué listo que soy. Pólvora. Y experiencia. Y ahora me toca matar a ese. Creo que no te hacen daño los creepers si estás en agua. Vamos a comprobar ese mito. Con suerte, ¿es verdad? Espera, sí que hacen daño. Lo que no hacen es destruir el entorno. Y sí que la verdad, como podéis ver, tenía que haber cogido una hoz. Lamentablemente no se me ha ocurrido. Y bueno, ese creeper no me ha dado experiencia porque explotó, pero vamos, ¿a quién le importa la experiencia? Vamos a hacer crecer un poco de trigo y hacemos un par de panes más. Porque nos estamos muriendo de hambre. Bueno, vosotros no, yo. Ven aquí, trigo. Trigonometría. Trigonometría es la asignatura que te enseña a estudiar el trigo. Obviamente. Puedo hacer cuatro panes más si no me equivoco. Voy a hacerme una mesa de trabajo aquí abajo porque de todas maneras necesitaría una si pienso hacer cosas aquí abajo. Voy a ponerla aquí y voy a crear los panes que puedo. Y puedo hacer uno más. Acaba de llegar un email, no sé si es alguien insultándome o qué pasa. A ver, vamos a ver el embudo. Seguro que es spam o algo. Oh, me he llenado la comida. Voy a regenerar vida. Toma ya. Y sí, es spam. Vaya, hay que fastidiarse. Pues nada, está subiéndome la vida. Supongo que eso también puede decirse de mi estado de ánimo. Dos flechas. Juntas. Plaf. Ya tengo armas. Ya tengo piedra. Hostia, esa cueva mola. No la he visto antes. Y ahora puedo empezar a construir. Bueno, me gustaría plantar un par de árboles, un plan de pinos, si me entendéis. No, no en ese sentido, eso ya lo hice un poco antes de grabar este capítulo. Lo que me interesa es plantar un par de árboles aquí en la cima para poder. Sí, tengo una semilla de árbol. Para poder tener, disponer de madera infinita, por así decirlo. Obviamente no será infinita y además este abedul no me servirá de mucho porque tiene madera más blanca de lo que yo quiero. Así que no sé para qué coño lo estoy haciendo, pero lo estoy haciendo. Voy a dejarlo aquí. Y ahora tengo que intentar imaginar cómo será la torre Riven. Creo que me molaría construirla allí, allí arriba, porque. Ah, carne podrida. Porque. Qué bueno. Porque sí. Porque me gustaría. Está dentro del sueño. No sé si he dormido 2 horas esta noche por ahí. Ah, en fin. Tengo que comprarme. ¿Comprarme qué digo? Comprarme un ratón, sí, pero quiero hacerme una pala para poder palar. No sé, para poder cavar cosas. Porque me serviría bastante en esta situación en concreto para poder aplanar este territorio
y hacer una torre decente y no como la primera torre Riven, que bueno, se podía considerar decente, pero no lo era. Y vemos que ahí hay una oveja marrón, por si alguien se preguntaba qué es esa caquita que ven en el horizonte, es una oveja marrón. O podría ser Pou, el famoso bicho. Ah, he visto aquí un hueso y voy a cogerlo. Este terreno es muy accidentado y la verdad es que me gusta mucho por ello, porque me recuerda a las primeras versiones de Minecraft. Lo que voy a hacer con este árbol es cortarlo a la mierda. Muérete, árbol, no me gustas. Me caes mal. Deprímete. Y luego muérete otra vez. ¿Sabes qué? Voy a matarte, voy a coger a tus hijos, voy a criarlos y voy a matarlos a ellos también. Y a sus hijos. O sea, a tus nietos. Así de cruel soy y así de malhumorado estoy hoy. Pero no, en realidad eso es lo que voy a hacer. Voy a coger sus hijos. He cogido su madera, ahora voy a coger sus hijos. Voy a replantarlos por allí. Y voy a matarlos también porque me interesa tener madera. La madera es guay. Sí. Lo que no me gusta mucho es este océano infinito. Bueno, yo construí una base acuática allí, la verdad, pero no sé si tendré las agallas para hacerlo porque soy bastante vago en cuanto a construir cosas. Vale, ya veo un brote de estos. Y entra otro. Bostezo brutal. Lo siento, bueno, os jodéis. Seguro que habéis bostezado a la vez que yo. Pero bueno, el hecho es que estamos más cerca de una manzana. Más cerca que nunca del comienzo del proyecto Torre Riven 2. ¿Cómo son las siglas de Torre Riven 2? TR2. Es como R2D2, pero TR2. Y otro brote. Me servirán dos, aunque querría tres. Pero bueno, dos no está mal. Las flechas no me hacen falta. Vamos a plantar estos pinos aquí. De hecho, puedo darle bone meal a ese que está allí arriba, pero paso. A ver. Ven aquí, árbol. Tú vas a estar aquí. Y tú vas a estar aquí. Plonk. Hala. Y plonk. Ya tengo dos árboles más. Es cuestión de paciencia y sobre todo mucha saliva. Ah, esa figura de tierra parece una criatura. Un gigante que está sosteniendo algo. Podría ponerle una antorcha. O también podría hacer una casa invertida como en Eusebio. En Eusebio 3 o Eusebio 4, ya no me acuerdo del número. Pero bueno, el caso es que eso es lo que estoy planeando. Ya sabéis lo que voy a hacer en los próximos capítulos. Ya tenemos un plan, lo cual es extraordinario porque yo no suelo tener planes en estas series. Y espero que todo salga bien porque nada suele salir bien. Eso sí. Seguro que ya en el siguiente capítulo mismo me desvío a saco y no construyo la torre para nada, sino que hago una cosa completamente distinta. Pero esperemos que no. Esperemos que en el próximo capítulo empecemos con el proyecto ya en serio y podamos plantar más pinos, podamos conseguir más madera para hacer un suelo guay y ¿por qué está rojizo el cielo si aún no? Bueno, sí que se está poniendo el sol. Y creo que eso es un buen indicio para cortar este capítulo y sugeriros esperar a ver el siguiente, donde empezaré a aplanar esto un poco y empezaré a construir la fabulosa TR2, que seguramente será la hostia. O puede ser una mierda, no lo sé. Pero vamos, que lo veréis en vivo. Y nada, espero que os haya gustado el capítulo. Como siempre, dadle like, favorito y suscribiros a mi canal. Además, si alguien quiere donarme un ratón, bienvenidos. Hasta la próxima.